Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, continuamos con este hermoso mes de octubre. Hoy celebramos la fiesta de los ángeles custodios. Una manifestación, una expresión del gran amor de Dios. Cada ser humano tiene un ángel custodio, un ángel que ora, un ángel que intercede, que cuida, que protege, que vela por nosotros para superar las tentaciones del diablo, del mundo y de la carne. Gracias, amado, eterno y adorado Padre, por darnos un ser espiritual, un ser sobrenatural para que nos cuide, para que nos proteja, para que nos libre del pecado. Gracias, amado, eterno y adorado Padre, por darnos ese ángel custodio. Hermanos, hermanas, en nuestra espiritualidad de la filiación divina, hablamos de la constelación de amor, es decir, encomendarnos a nuestros santos y santas de devoción. Les invitamos a que cada hermano, cada hermana haga su constelación de amor. La primera constelación siempre es María Santísima, la reina de los ángeles, la María Santísima, la reina de los mártires. ¿Qué santo, qué santa no ha honrado, venerado a María Santísima? Y por eso, hermanos y hermanas, hablamos de que debemos realmente, y es un acto de caridad, ¿verdad?, conquistar nuestros hermanos evangélicos para que vuelvan a la Iglesia Católica, aquellos católicos que han dejado su iglesia, y aquellos que nunca han sido católicos, pero que se hagan católicos y que amen a la Madre de Dios y se abran a la verdad del Evangelio. Por ejemplo, dice la Madre Bendita: desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Desde ahora me felicitarán. Vamos a buscar el texto en Lucas. En el Magnificat: desde ahora me felicitarán. Esta es palabra de Dios. Desde ahora me felicitarán. Quisiera tal vez que un evangélico nos estuviera viendo ahora en el programa, que se tope. Esta es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. La Virgen bendita en el Magnífico nos dice, en el verso 48, capítulo 1 de Lucas: por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, hasta la consumación de los siglos. Sobre todo los discípulos y discípulas de Jesús llamarán a María bienaventurada. Yo quisiera encontrar ese evangélico que hable bien de María. Que hable bien de María. Que se asombre de María, como aquella mujer que le dijo a Jesús: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Que salude a María como el ángel. Veamos, hermanos y hermanas, esta lógica de los católicos con el Ave María. No lo voy a explicar entero porque se lleva mucho tiempo, pero dice María Santísima, palabra de Dios, en el capítulo 1, verso 48, en el Magnificat: por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, o me felicitarán, o me llamarán dichosa toda, como esta mujer del Evangelio. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Cómo comienza el Ave María?
cumpliendo esta palabra? Utilizamos los católicos la palabra del ángel, no nos inventamos nada. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Esto es lo que yo realmente, hermanos y hermanas, no entiendo de mis hermanos evangélicos, que llaman el rosario y el Ave María una cosa diabólica, satánica. Pero perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Es satánico ese anuncio, esa palabra del ángel a María. Alégrate, María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Así comienza el Ave María. Y luego tomamos la palabra de Isabel: bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y dice también Isabel: dichosa tú que has creído, dichosa. Entonces, hermanos, hermanas, trabajemos de verdad para que nuestros hermanos evangélicos abran los ojos y vean. Es una lástima, cristianos, que hablen mal de la Virgen María, una mujer cualquiera, que no admiten la impecabilidad de María. María nunca pecó y nació sin pecado original. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Si Dios tiene el poder de fecundar a una virgen, ellos creen esto, ¿por qué no tiene el poder de hacer que nazca sin pecado original, la que va a ser madre de su hijo? Pero estos hermanos nuestros, ciegos, que no quieren entender, entonces, trabajemos, hermanos, hermanas, para que nuestros hermanos evangélicos vengan a la Santa Madre Iglesia Católica. Ellos buscan la santidad, pero están en el lugar equivocado. La santidad se encuentra y se vive, hermanos y hermanas, en el lugar donde Jesús fundó la Santa Madre Iglesia Católica. Démonos prisa, hermanos y hermanas, que los ángeles buenos intercedan por nosotros, que nos ayuden a llegar a la santidad. Hagan su constelación de amor si no la han hecho. La primera constelación es María. La segunda constelación es su castísimo esposo San José. Y la tercera constelación es tu ángel de la guarda. Son las tres principales constelaciones, las tres primeras: María Santísima, su santo esposo San José y el ángel de tu guarda. Y hoy estamos celebrando, hermanos, hermanas, los ángeles custodios. Conexión, conciencia y certeza. Hermanos, hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. El grito, la urgencia del siglo XXI es el despertar colectivo, hermanos, hermanas. Hablábamos de Francia, que es el retroceso en el devenir espiritual de esa nación. Toda Europa, también España, un retroceso, una involución. Entonces necesitamos, hermanos y hermanas, que así, y esto es importante, en el primer Pentecostés hubo 12 hombres y mujeres realmente despiertas. Allí tuvo María Santísima, mujeres despiertas, María Magdalena, esas discípulas de las primeras horas. Pero la Biblia enfatiza aquellos 12 hombres. 12 hombres. 12. 12. Es decir, que no era uno, no era dos. Y estos 12 hombres, hermanos y hermanas, provocaron
o continuaron la gran revolución espiritual de Jesús. Estos doce santos, con su santidad penetraron el imperio romano y el imperio cultural, intelectual, académico de los griegos. Penetraron la política, el ejército, el poder económico, el poder militar y el poder intelectual. Lo penetraron con la savia del Evangelio. 12 hombres. Repito, esto es importante, hermanos. Porque lo que pasa ahora es que la santidad son 2 o 3. Por ejemplo, la Edad Media, en tiempo de Francisco, tuvo la dicha de 3 grandes lumbreras. San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y Santa Clara de Asís. En una misma época. Vivieron en la misma época. Pero nunca hemos visto, por ejemplo, como 12 santos en una misma época, mismo año. En el nuevo despertar espiritual habrá más de 12. Pues hablamos de un segundo Pentecostés y habrá más mujeres que hombres. Entonces, hermano, démonos prisa. Necesitamos, así como estos 12 hombres y algunas mujeres provocaron una gran revolución espiritual en los inicios del cristianismo histórico, un grupo de mujeres, siempre hablo que habrá más mujeres que hombres, y algunos hombres van a provocar un gran despertar colectivo, y la humanidad comenzará otro ciclo. La humanidad comenzará, hermanos y hermanas, el último ciclo de su evolución espiritual. Será la conexión con la esencia. Por eso en nuestra escuelita la palabra conexión es vital, clave, fundamental. Conexión. Así como estamos conectados con nuestra existencia, y esa conexión determina nuestro actuar, cuando estemos conectados con nuestra esencia, esa conexión va a determinar nuestro actuar. Y la conexión con la esencia será el último estadio de la evolución espiritual de la humanidad. El último estadio de la evolución espiritual de la humanidad, la conexión con la esencia. Una conexión colectiva. Démonos prisa, hermanos y hermanas, sobre todo las mujeres. Mujeres, dense prisa y busquen la conexión con su esencia para que se inicie en el devenir de la historia el último estadio de la evolución espiritual de la humanidad. Conexión con la esencia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyo, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Oh.
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Thank you.